Bueno, es un libro que se llama El Deshabitado. Es una coedición entre Grijalbo y Proceso. Y pues es una novela autobiográfica o testimonial que narra, pues, desde el asesinato de mi hijo hasta mi salida en la comunidad del Arca, donde se encontraba mi nieto, y mi regreso a México. La parte familiar, la parte política, la parte filosófica y la parte social. O sea, tiene muchos niveles pues porque quiere abordar la profundidad del personaje. El personaje soy yo, ¿no? Y su experiencia, pues frente a este terrible cosa que me sucedió, el asesinato de un hijo y lo que nace de ese crimen terrible, que es el movimiento por la paz con justicia y dignidad y la visibilización de las víctimas. Pues yo creo que lo más difícil y duro y sufriente que he hecho en mi vida de escritor, ¿no? Haber tenido que enfrentar pues esa realidad otra vez para ponerla, hacerla visible a mi conciencia, a mi razón, ¿no? Pues yo creo que la literatura, algo que tiene la literatura y una novela, es pasar universos que se viven de manera emocional y a veces de manera racional, pero fragmentariamente, pasarlos a través de una forma para clarificarlas y para sanar de alguna manera, ¿no? Ahí, en primer lugar, fue una novela escrita porque me la debí a mí mismo, para aclararme, para sanarme, si es que es posible sanarse de un horror de esta naturaleza, como es el asesinato de un hijo, y si es posible sanarse del horror y el dolor que recogimos y seguimos recogiendo en este país. Y pues es algo que yo le debía también a las víctimas, le debo al movimiento y le debía al país, ¿no? Escribir es, sobre todo una novela autobiográfica, pues es volver a vivir, a vivirlo, ¿no? La memoria tiene esa característica, trae al presente el pasado no dejó de ser, habita en alguien, ¿no? O habita en la memoria de la historia, y en un caso como el mío, como pues el asesinato de un hijo, habita permanentemente en el ser presente a través de la memoria. Y me tardé 3 años, ¿no? Empecé justamente cuando regresaba de el Arca de Francia después de ver a mi hija y a mi nieto. Y fue lo más difícil que he hecho en mi vida de escritor. Probablemente sea mi última novela, ¿no? Y bueno, pues ahí está el testimonio de una vida en medio de un país desfondado, un país lleno de violencia, de fosas clandestinas, de asesinados, de desaparecidos, pues de horror y de violencia. Son 2 años, 2011-2012, donde tratamos de encontrar una salida a través del movimiento por la paz con justicia y dignidad. Y por desgracia, después de escrita esa novela, el país, y después de lo que hicimos y de lo que da cuenta esa novela, pues seguimos en el mismo dolor. Y peor, ¿no? Porque pues los muertos aumentan, la justicia no existe y no hay rumbo en el país ni rumbo que pueda marcar una clase política, porque es una clase política, pues desde mi punto de vista, tremendamente vinculada al crimen organizado. Es un libro que discute con la idea de la esperanza, ¿no? El personaje, o sea, yo es un libro en ese sentido inquietante, porque pues el autor, el narrador y el personaje principal es la misma persona. Y es una discusión justamente, ese hombre es un hombre sin esperanzas en el sentido histórico de la palabra, ¿no? Hay una discusión interna del mismo con esa posibilidad de la esperanza.
y pues la solución que da ese personaje, que es su solución y que la expresó de alguna manera a lo largo de su caminar, pues es el amor, ¿no? El amor como un punto de disrupción en una historia que desde el punto de vista del personaje, desde mi punto de vista, pues corre al desastre, ¿no? Y que los únicos momentos que la dignifican y que dan posibilidades, pero son posibilidades que se cierran, es la irrupción del amor. Fue un movimiento lleno de amor, fue un movimiento que en ese momento dio una lección de vida común, humana, de presencia del reino, si se quiere hablar en clave cristiana. El personaje es un hombre de fe, que también entra en conflicto con su fe, pero también desde un punto de vista laico, político, es la presencia de la democracia, de lo que verdaderamente sería un mundo democrático. Nos acompañamos, nos abrazamos, no perseguíamos más que intereses humanos y la fraternidad era inmensa. Era una lección de democracia y una lección del amor. Pero fue un momento de irrupción en la historia, en una historia que corre, desde mi punto de vista, el desastre, ¿no? Es un libro que no cierra la historia, No, sino... de hecho termina con unos puntos suspensivos, ¿no? Lo que viene es la historia que ya no se cuenta, que es la que he vivido desde que regresé. Y es el momento en que regreso y a partir de ese regreso, pues lo que pues he vivido desde entonces, pero eso ya no está narrado, ¿no? A lo mejor en algún momento de mi vida lo que quisiera hacer, porque lentamente camino hacia el silencio, y al silencio poético con esto, al silencio novelístico, es quizá una autobiografía plena, con tintes de novela, pues, pero pues ya lo único que me quedaría era intentar un testimonio mucho más amplio de, pues, de mi vida, pues, ¿no? Que pues es la vida de cualquiera otro en un país como este, terrible y brutal. El país no está guardando el suficiente silencio para poder volver a reencontrar los sentidos de la vida humana y de la vida política. Y entonces, pues es también un poco el drama de ese personaje, mi propio drama, ¿no? Octavio Paz decía que cuando los significados se corrompen, es decir, dejan de tener sentido, las sociedades se pierden y se prostituyen, y entra e irrumpe un estado de anomia y de violencia. Somos seres de palabra, nuestro mundo está hecho de palabras, nuestra vida política está hecha de sentido. Ese sentido estaba roto y está roto por la violencia. No hay suficiente silencio para detenernos a reflexionar y recuperar los sentidos. El movimiento es un intento de recuperación de sentido. Dio destellos de ese sentido, pero se volvió a sumergir, aplastado por el ruido de la violencia y de la no significación. Ese yo creo que es el contexto. Ahí está el sentido, como ha estado el sentido en el zapatismo, como en otros movimientos, pero está la ausencia de silencio, porque sin silencio no podemos apreciar el significado, el sentido, no estamos escuchando, no estamos entendiendo la significación de la vida civil, de la vida política, y todo se vuelve un flujo de sinsentido que termina en la violencia y que subsume en esa violencia el propio sentido. Es como yo vería la novela, ¿sí? Un espacio de sentido y de interrogaciones sobre el mal, ¿no? Es una novela también que se interroga sobre el mal y el no sentido. El mal es el no sentido. Y que a pesar de que da sentido y la novela es una apuesta por el sentido, pues no logramos nada más que la visibilización del dolor y un momento de que las víctimas ya no se sientan solas y recuperaran su condición de sujetos sociales. Pero fuera de eso, el sinsentido que se expresa en la violencia brutal, en la falsía de las palabras de los políticos, en la malversación del lenguaje, es lo que prevalece, por desgracia. Pero creo que la novela es un testimonio del sentido. Es como revivir todo. Todo. Es una novela muy cabrona. Es cabrona novela. No les va a gustar a muchos.